Parque Tu Casa. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra? Una semana cargada de buena energía. Qué bonitas esas imágenes que estábamos viendo del canal Parque Telemedellín. Eso allí es la parte izquierda en este momento de nosotros, donde ustedes van a ver el edificio de Telemedellín, pero aquí donde estamos nosotras es el canal Parque Telemedellín, un lugar que está dispuesto para ustedes con las puertas abiertas para que lo disfruten y lo cuidemos bastante. Señorita, ¿cómo estás? Feliz de comenzar esta semana con los temas que traemos hoy para todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa, con la bonita energía que nos regala este canal Parque Telemedellín. Además, el clima está sabroso, el sol nos está ayudando. ¿Y eso? Está haciendo como frío, pero el día está soleado, hermoso. Sí, eso fijo, ahorita el sol va a entrar acá a la sala de Mi Parque, Tu Casa, pero bienvenidos sea y ustedes van a poder disfrutar de este espacio que está aquí en directo y está libre para todos ustedes. Yo les decía ahorita a través de mi Instagram, @estadesmanuela, que ya allí al fondo está abierta las puertas de este parque que no tienen ningún costo. Esos tolditos que ustedes ven acá a las espaldas de nosotros fue porque el fin de semana se celebró el Día del Padre, donde hubo diferentes actividades, hubo danza árabe, estuvieron diferentes emprendedores, espacios que ustedes van a poder aprovechar de aquí en adelante en esto tan bonito que tenemos en Telemedellín. Así es, les recordamos que está abierto a partir de las 6 de la mañana, ¿sí?, hasta las 7 de la noche, pero que la idea es que vengan con todos los cuidados, no olviden el tapabocas, no olviden el alcohol, aunque aquí contamos también con espacios para que se puedan lavar las manos, pero qué bueno que podamos decirles a ustedes, de verdad, la gente está disfrutando ya de este espacio tan maravilloso que nosotros todos los días disfrutamos cuando llegamos aquí a trabajar. Es una bendición para nosotras trabajar acá, así como es una bendición compartir con todos ustedes los temas que les traemos el día de hoy, mano, y uno que me encanta porque aquí siempre estamos compartiendo el tema del yoga y resulta que hoy, ¿sí?, se está celebrando el Día Internacional del Yoga. Así es, entonces por eso hoy vamos a conocer por qué se está celebrando, cuáles son los beneficios del yoga, vamos a estar hablando con la profesora y además vamos a tener una práctica para hablar de ese tema. También vamos a tener hoy esa historia positiva que nuestro compañero Camilo nos trae para resaltar esos buenos hábitos o esas buenas acciones que tenemos en nuestra ciudad. ¿Sabes qué me gusta de esta historia? ¿Sí? Que también me hizo parar los pelitos, mano, y me hace pensar en ti, que cuando muchas veces en la vida se le presenta a uno como estas enfermedades o situaciones dolorosas, pues ustedes se vuelven ese referente de resiliencia, de que sí se puede, que se puede salir de esas enfermedades que normalmente pensamos de que es muerte. No. No siempre es así y muchas personas salen victoriosas y lo más bonito es que ustedes compartan esas historias de vida y así muchas personas salgan adelante también. Así es, la idea es que ustedes puedan conocer esa historia. Recuerden que si ustedes tienen una que tengan que contar o tienen una vecina, un vecino que tiene un hábito saludable, que usted quiera hacerlo, lo puede hacer a través del correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv. También vamos a tener otro invitado, un amigo de la casa de acá de Telemedellín, que nos va a estar hablando del programa Aquí Te Entrenas, ¿cierto? Si estamos hablando de vida saludable en Mi Parque, Tu Casa, pues también hay que apoyar esos programas que tenemos en la programación de Telemedellín. Entonces vamos a estar hablando a qué horas, de qué se trata, para que usted conozca más de la programación que tenemos en el canal. Pero antes de comenzar entonces con nuestro primer tema y con nuestra primera invitada, conectémonos con esa frase del día. Nunca creí que pudiéramos transformar el mundo, pero creo que todos los días se puede transformar las cosas. Todos los días tenemos la oportunidad de transformar las cosas, como todos los días, como todos los lunes, miércoles y viernes nos conectamos a través del Facebook Live, saludándolos a ustedes, también a través de las redes sociales, donde les decimos bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, nos pueden escribir, pueden saludar y también pueden interactuar con nuestros invitados. Por eso saludamos a esta hora, invitamos a la profe Krishna, bienvenida profe, para que hoy hablemos precisamente del Día Internacional del Yoga. Profe, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa nuevamente, usted ya hace parte del equipo. Pero qué rico poder hablar hoy de este día y esta fecha tan especial. ¿Cómo se convierte en que podamos decir que se hace la celebración de este día, Día del Yoga? Bueno, bien, bueno. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme acá, siempre estoy muy feliz como de compartir con ustedes en este espacio tan bello. Y bueno, por allá en un diciembre, el primer ministro de la India estaba pues en una reunión grande y estaban hablando de todo lo que lleva bienestar al ser humano. Sí. Y entonces, bueno, en esa reunión se pudo como concluir y declarar el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, con la idea de que sea un día para recordar y dar a conocer, para los que no lo conocen, todos los beneficios que trae el yoga a nuestra vida, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual.
Entonces es un día donde también lo podemos aprovechar para tomar conciencia de nuestra vida, para replantear aquellos aspectos que creemos que nos hacen bien y que nos hacen mal, cuáles rechazamos, aceptamos e incorporamos en nuestra vida. Entonces es un día como para darse la oportunidad también de decir, bueno, hoy quiero comenzar a tener una vida más saludable, hoy quiero comenzar a incorporar en mi vida hábitos que me ayuden a crecer como persona, espiritualmente, como ser humano. Y bueno, por ejemplo, este programa hace honor a el bienestar que tenemos, que necesitamos todos. Entonces es un día como para eso, para celebrar y recordar que nosotros necesitamos estar bien, ser felices en todos los aspectos que nos componen. Profe Krishna, pues las cosas han cambiado y se ha escuchado desde ese comienzo que empiezan a celebrar esta práctica por todos los beneficios, diferentes actividades alrededor del mundo, digamos que llevando ese aplauso a esta práctica, porque trae demasiados beneficios. Hablemos un poquito de esos beneficios y de dónde viene la palabra yoga, porque de ahí parte todo esto. Claro que sí, la palabra yoga viene de la raíz sánscrita yug, que significa unión. Entonces el yoga se vuelve algo que nos compete a todos porque es esa unión que nosotros tenemos como cuerpo, mente y espíritu. Sí o sí estamos compuestos de eso, entonces ¿cuál es la manera de unirlo o tratarlo de una manera coherente? Como que nuestro cuerpo no esté haciendo una cosa, nuestra mente esté pensando en otra y nuestro espíritu esté olvidado, pues, o de otra manera, pero como que no estén en una misma línea. La idea es eso, que con el yoga lo unimos. Entonces, dentro de los beneficios, a nivel físico, está comprobado científicamente cómo el yoga ayuda a curar enfermedades, ayuda a reducir otro tipo de enfermedades, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, que ya hoy en día es algo que padecemos todos en muchos aspectos de nuestra vida, en muchas situaciones que se nos presentan. Y la idea es como saber gestionar todo eso. Entonces, a nivel físico, nos ayuda a curar enfermedades, también nos ayuda a fortalecer nuestro cuerpo, a mantenerlo lleno de vitalidad, a volverlo flexible para tener agilidad en nuestro día a día. A nivel mental nos ayuda a bajarle un poquito las revoluciones a esa mente que tiene múltiples pensamientos. La mente es más rápida que la luz, entonces cómo le bajamos un poquito esas revoluciones, la vaciamos un poco para comenzar a llenarla de lo que sí queremos. Por eso se trabaja a través del yoga, a través de la meditación, también a través de los pranayamas o los ejercicios de respiración. Aprendemos cómo nuestro prana, nuestra energía puede fluir de una manera más adecuada, y a través de esa respiración poder mantenernos en el momento presente, aprovechar más toda esa anatomía energética que tenemos para también nutrir los otros aspectos que nos componen. Y también trabajamos la relajación. Es tan importante estar activos, ¿cierto? Cuando tenemos que actuar ante diferentes situaciones de estrés o en nuestro trabajo o bueno, en cualquier situación necesitamos estar activos, movernos, pero también es muy importante tener esos momentos de calma, de tranquilidad. Entonces el yoga también trabaja como ese equilibrio a través de las relajaciones y todas las técnicas que podemos aprender allí. Yo recuerdo perfectamente cuando tenía la enfermedad activa, pues la enfermedad era un endurecimiento pues en la piel, entonces no podía ni subir las manos, no podía estirarlas del todo, pero yo hacía mi clase de yoga como podía, ¿cierto? Pero ahí es cuando uno se da cuenta que tiene que entender el cuerpo, hasta dónde llega, hasta qué punto te permite, y comprender que ese es el punto. Y no juzgarse el por qué no puedo llegar, si antes lo podía hacer, porque mi cabeza se preguntaba tantas cosas. Y cuando lo hace el tema de la enfermedad, ahí es cuando es la oportunidad de poder encontrar una práctica, un ejercicio, una actividad que te desconecte un poquito del porqué de la enfermedad, del dolor que produce la enfermedad, y conectarse con el bienestar que puede producir el yoga. Cuando hacemos esa primera clase, cuando nos motivamos a hacerla, ¿qué nos podemos encontrar? Porque entonces muchas personas piensan es, yo no soy flexible, yo pues nunca he hecho yoga, no tengo ropa ni siquiera para hacer yoga. Entonces nos llenamos de muchas excusas porque lo vemos como algo que nos reta demasiado, pero el yoga tiene eso bonito, que te invita a entender tu cuerpo y a llevarlo hasta el punto que el cuerpo puede hacerlo. Claro que sí. En muchas prácticas físicas, pues no sé, entrenamiento, eso, hay como muchas cosas dentro de cómo fortalecer la parte física.
siempre como objetivos y metas y como competencia, muchas veces como que se ve eso en este ámbito, pero el yoga, como tú dices, es algo muy distinto, como que va más allá del cuerpo físico, no lo deja a un lado porque sí o sí tenemos el cuerpo, pero cuando uno se da cuenta que la práctica de yoga podemos trabajarla más desde el corazón, desde, como tú dices, reconocer nuestro cuerpo, nuestros límites, y cuando nosotros relajamos esa parte y flexibilizamos más desde aquí que desde nuestro propio cuerpo también atiende a eso, se relaja y puede ir más allá. Entonces, como que una cosa va conectada con la otra. Cuando nosotros realmente comenzamos a utilizar el yoga para nosotros crecer como seres humanos, no solamente vamos a llegar a tener el bienestar cada uno, sino que ya vamos a tener también una construcción en la sociedad. Hoy en día, pues con tantas pruebas que hemos pasado todos como sociedad, el último año, el COVID, bueno, tantas pruebas que trae la vida, yo creo que nos damos cuenta que hay una conclusión, y es que es nutrirnos cada uno. O sea, cada uno nos nutrimos de a poquito, crecemos como seres humanos y estamos ahí ya dispuestos para crear una sociedad llena de paz, de tranquilidad, de equilibrio, que es lo que queremos. Entonces, claro, la invitación es a practicar yoga desde la conciencia más profunda, reconociendo que tenemos un cuerpo, una mente, un espíritu que tenemos que nutrir, pero que va paso a paso, que va con calma, con tranquilidad, que sí o sí vamos para avanzar, ¿cierto? Pero que no tengamos como esa tensión de que necesito hacerlo como fulano en una competencia, como perano, sino respetar sus propios avances. Claro, y hay posturas que uno dice, ay, qué rico yo poder hacer pues este para de cabeza. No, o sea, hay posturas que uno dice, qué rico poder llegar a ese punto, pero lo bonito de yoga, y eso yo lo he entendido, y es la práctica, la paciencia y el vivir el aquí y el ahora. En las prácticas de yoga hacen y permiten que uno pueda experimentarlo, porque muchas personas dicen, ay no, ese tema de vivir el tiempo presente a mí no me da porque tengo la cabeza en el pasado, en el futuro, estoy haciendo, y no tengo ni siquiera tiempo para ejercitar esa parte, y el yoga te permite eso, estar ahí conectado. ¿Sabes qué me gusta también, Manu? Y profe, pues leyendo sobre el tema también encontraba que hay diferentes tipos de yoga, y de alguna manera inclusive los tengo por acá porque los nombres son difíciles. Uno es Hatha, que va en lo físico, el otro es Raja, mental, Karma, acción, Bhakti, devoción, y Jnana, conocimiento. ¿Esto por qué? O sea, inclusive miraba y algunos están completamente enfocados a la respiración, otros completamente como a lo mental. Hablemos un poquito de esos tipos de yoga. Bueno, primero que todo, me encanta que estas dos mujeres del programa están pero súper yoguis. Y aunque a veces no practiquen conmigo porque no vengan con la pinta o tienen otras actividades, uno se da cuenta de eso, que es que el yoga se puede practicar desde acá, desde estar sentado, desde investigar y inquirir más acerca del ser. Entonces, bueno, existen diferentes tipos de yoga. Eso siempre ha sido como controversial o, bueno, como un poco confuso, sí. Porque uno en las academias hoy en día ve tipos de yoga, entre comillas, no son los que acabas de mencionar, sino como estilos. Entonces, como la que quería aclarar un poco eso, que es como los estilos de yoga que se llaman estilos y que se conocen en el mundo popularmente, son más como estilos de la parte física, se podría decir de alguna manera, donde unos son más activos, más retadores, donde hay gustos para personas que les gusta estar ese movimiento constante, flow o vinyasa, que se conoce más con esos nombres, y hay otros estilos que quizás son un poco más para estirar, como para relajarse, para meditar. Entonces, sí o sí, la práctica de yoga completa pues debe tratarse de lo físico, de lo de relajación, pranayamas y meditación, pero hay unas que quizás en la parte física es más intensa, otra más pasiva, y de ahí surgen muchos estilos. Hay otros que se hacen en cuartos calientes, hay otros que se hacen más como prácticas de una secuencia, y esa secuencia es la misma siempre. Entonces, bueno, esos son como los estilos que conocemos en las diferentes academias, y ya como estos tipos de yogas también son formas como uno puede mejorar la relación que tiene con el entorno. Entonces, lo que es Bhakti Yoga es el yoga del amor. Bhakti significa amor, y esa parte está menos relacionada con la parte física y más como nutrirnos desde el ser, conocernos lo que somos como almas llenas de eternidad, felicidad, bienaventuranza y la relación que podemos tener con Dios o la voluntad superior. Entonces, desde allí no se trabaja tanto el yoga como una religión sectaria, sino de la forma que tú concibas a Dios o la divinidad, cómo poder relacionarte de una manera amorosa. Entonces, hay diferentes técnicas para hacerlo.
está Guiana Yoga, que es el yoga del conocimiento, que es más como lo que tú hiciste, ponerse uno a investigar, como toda la sabiduría del yoga, el conocimiento que sustenta la práctica que vamos a realizar. El otro es Raya Yoga, que habla más como Raya, viene de la palabra sánscrita Raj, que es rey, entonces se dice que es como el rey, que la mente es el rey dentro de los diferentes órganos que hay, es como el órgano rey, porque es el que dirige a los demás. Entonces, como a través del Raya Yoga podemos hacer de ese rey beneficio para nuestra vida y no que nos lleve a la perdición. Me gusta. La mente. Bueno, ¿cuál más me falta? Está Hatha Yoga, que es más como el equilibrio entre la energía Hatha, sí, que es como la energía positiva, negativa, pasiva, activa, las dos súper igual de importantes, como hemos hablado, cómo equilibrarlas y trabajarlas dentro de nuestro cuerpo. No sé si me faltó alguno. Yo creo que estaban todas. Profe, igual son un montón que se derivan de ahí. Sí, sí, pero es finalmente verdad. Lo que queremos es que la gente entienda que yoga es yoga. Es la unión que estábamos buscando y que se queden con esa reflexión, de esa unión de mente, cuerpo, espíritu. Y qué bueno que después de conocer esta información que nos acabas de dar, qué bueno que después de esta pauta, después de estos promos, podamos hacer un poco de práctica. Que se alisten desde casa. Que se alisten desde casa o que por lo menos se queden ahí esos segundos mirando cómo se hace esta práctica para que se motive después, porque recuerden que estamos con Yoga al Parque y haremos extensivas las invitaciones que tengamos acá para que disfruten el canal Parque Telemedellín. Entonces, por el momento, profe, vámonos a hacer una pequeña pausa, regresamos para que las personas como que se pongan cómodas, vayan por el cafecito y volvemos en contados segundos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y como siempre aquí les traemos muy buenas recomendaciones, y Jessica siempre nos trae unos kits para nuestra salud, para nuestro bienestar. Jessica, buenos días, gracias por acompañarnos. No, buenos días y gracias a ti, Luisa, por invitarnos. Para mí es un honor y para Dominus Natura estar acá. Muy buenos días para todos ustedes y seguimos con este kit que lo hemos llamado Kit Salvavidas, porque es que realmente nos puede ayudar a salvar una vida. Jessica, sobre todo en estos días que, bueno, ya tuvimos la reactivación económica, ya todos estamos saliendo, ya todos estamos, digamos que, compartiendo con esas personas que queremos y estamos diciendo, bueno, ¿cómo nos empezamos a cuidar? ¿Cómo nos seguimos cuidando? ¿Y qué debemos tener en casa para mantenernos como protegidos? Bueno, ideal y súper buena esa pregunta, porque ideal que todos en casa tengamos un oxímetro. Yo aquí lo tengo ya prendidito, me quedé calladita antes de hablar con Luisa, antes de empezar, para que ustedes pudieran ver como los rangos. Esto es muy sencillo de usar, este aparatico es necesario, sí o sí usted debe tenerlo en casa, sea positivo o no sea positivo para COVID. Hay personas que pueden ser asintomáticas, pero que en cualquier momento pueden estar sufriendo una hipoxia silenciosa, o sea, tenían COVID, no tenían síntomas, pero empezaron a sufrir de ausencia respiratoria y no se dieron cuenta, porque es importante tenerlo. Tuve la oportunidad de conocer a alguien muy cercano hace ya varios días, gracias a Dios no pasó mayor cosa, con COVID, ¿cierto? Y tuvimos que empezar a mirar la necesidad de este aparatico, y sabe cada cuánto tenían que, según los médicos, pedir que se midieran y apuntaran en un cuadernito. Cada 3 horas tenía que estarse midiendo oxigenación y latidos de corazón. Es muy importante, porque si su oxigenación baja de 90, es gravísimo, por favor, ahí sí hay que llamar al médico. Pero si usted es una persona que tiene preexistencias como hipertensión, diabetes y enfermedades de base, sigue siendo mucho más necesario este producto en casa. Y Dominus tiene unas promociones especiales, pero es un kit, no es solamente oxímetro. Sabemos que está escaso y yo me tomé la tarea, Luisa. Yo llamé a muchas farmacias de la ciudad de Medellín, no voy a decir nombres, sí, y la verdad, sí están escasos y muy costosos el que lo tiene. Dominus lo tiene en un precio muy especial porque no quisimos aprovecharnos de las circunstancias ni mucho menos. Y aún así tiene un precio y tiene una moringa de 500 mililitros. Mírala acá. Me encanta. Porque es importante la moringa.
no es la cura, no es la solución completa al COVID, no es el antibiótico, es cierto, pero sí es un antiinflamatorio natural. Es importante que usted, con COVID o sin COVID, tome moringa. ¿Por qué? Porque es que lo que complica es la inflamación. Yo voy a hacer aquí rapidito. Cuando se inflaman las vías respiratorias, que son los conductos que van a los pulmones, si usted cree que está respirando, no está, sí está respirando, pero no está llegando oxígeno a su pulmón. ¿Qué hace el pulmón? Convierte esas partículas de oxígeno que usted lleva allá en partículas que se puedan ir por la sangre, en oxígeno que se puedan ir por la sangre y distribuirse a los órganos, al corazón, a muchos órganos. Cuando están inflamados, pues resulta que el oxígeno no llega allá y empiezan a haber fallas sistemáticas y problemas cardíacos. Es importante que usted empiece a tomar, y hasta tengo la copita, yo la traje hoy de esta paita. Me encanta el medidor. El medidor, él viene con un medidor. Usted sirve 30 ml al día y se los toma. Esta moringa es de 500 mililitros, es medio litro, y además tiene una concentración exacta. Uno puede comprar las hojas de moringa, pero usted no sabe ni a qué temperatura se tiene que hervir, ni cuánta moringa tiene que tomar para que realmente haga un efecto en su cuerpo. En cambio, este ya pasó por un laboratorio y tiene sus estudios científicos. Jessica, me encanta ese complemento de la moringa con el oxímetro. Muchas personas se deben estar preguntando, pero es fácil que yo solita, por ejemplo, una persona adulta en la casa, tenga el oxímetro y me tome la oxigenación fácilmente. Súper fácil. Eso es sino prender. Mira, inclusive aquí ya está prendidito. Usted coloca el dedito hacia adentro. Ojalá que no tenga pues barniz, en el caso mío que yo tengo. Sí. Pero aún así usted se queda calladito, quietecito, en una parte lineal, quietecita, sí, y se queda así y espera un ratico. Y ahí ya va a mirar. En la parte de arriba, que es SPO, es la oxigenación, le va a mostrar. De 90 para arriba, tranquilos. Y la parte de abajo es latidos de corazón, que no esté mayor de 120, que es lo más importante. Del resto ya, usted mira, no hay problema. Ya si usted ve que hay una alarma, ahí sí, por favor, comunicarse con la línea de emergencia, con un hijo, con un esposo, con el esposo, bueno, con alguien que le pueda ayudar. Bueno, muchos televidentes quieren comprar este kit. Hablemos del precio, de si me vale el domicilio, fuera de eso, que viene con el tapabocas también, que por estos días definitivamente no nos puede faltar. No nos puede faltar, pues bueno, este kit es muy especial. Como les decía, un solo oxímetro en el mercado tiene un costo hasta de 180 mil pesos en este momento. Hoy Domino lo envía a la puerta de su casa por 99 mil 900 pesos, por un descuento especial más o menos de casi más del 50% tiene este oxímetro. Y además le va a enviar este tarro de moringa y esta caja de tapabocas por 99 mil 900 pesos, y el domicilio ya está incluido. Usted llama y dice, mire, vi el programa en Mi Parque, Tu Casa, y ya, con eso tiene el domicilio incluido. Marcando ya nuestras líneas 322-7172, 322-7172, y hay un WhatsApp 300-448-8689. Jessica, como siempre, felices de que nos acompañes aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por traerles tan buenas recomendaciones a nuestros televidentes. Gracias a ustedes por invitarnos, de verdad, y la felicidad es mía y el honor es de Dominus Natura. Bueno, y nosotros continuamos con más en Mi Parque, Tu Casa, y Manuela ya está por allá con la profe Krishna, porque ya vamos a la práctica. Bueno, para los que se están apenas conectando con el programa Mi Parque, Tu Casa, feliz Día Internacional del Yoga. Vamos a hacer una práctica completa, así que los invito a que se paren cómodamente en su colchoneta, en el piso, lo que tengan desde sus casas. Vamos a ubicar palmas juntas en el centro del pecho. Y vamos a ser consciente de todo nuestro cuerpo. Está fuerte, firme y al mismo tiempo flexible y cómodo. Conciencia de tu respiración, tanto la inhalación como la exhalación por la nariz, siempre consciente durante toda la práctica. Y va a ser muy importante que establezcas un propósito para la práctica. Piensa en algo que te haga feliz, que anheles desde lo profundo de tu corazón. Lo formulas en una frase corta, afirmativa, y lo repites internamente 3 veces. Puede ser: yo soy amor, yo soy feliz, tengo confianza y seguridad en mí mismo. Cada uno con lo que vibre y con lo que desee desde el corazón. Cantamos juntos el mantra Om, conectándonos con ese propósito, con lo que somos en esencia y con la voluntad superior. Inhala. Om.
inhala, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando, arriba palmas juntas, mira la unión de las manos. Exhalando te doblas adelante, Uttanasana, alarga la columna. Inhalando mira al frente, Ardha Uttanasana. Exhalando apoya las manos firmes, ambos pies atrás. Puedes elegir entre apoyar rodillas al piso o dejarlas extendidas para flexionar codos pegados al tronco, Chaturanga. Apoya en peines. Arriba, perro que mira arriba, rota hombros atrás y abajo, mantén hombros alejados de orejas. Abre tu corazón. Exhala, perro que mira abajo, atrás, arriba la cadera, talones se quieren enterrar en el piso. Con tus manos empuja hacia adelante la colchoneta y con las plantas empujas hacia atrás. Te quedas allí. 3, 2, 1. Inhalando, vas a llevar pierna derecha atrás arriba. Alarga bastante tu columna. Exhalando, planta derecha adelante en medio de las manos. El pie izquierdo diagonal, vamos con guerrero 2. Arriba tronco, abre bastante tu cadera, brazos a los lados y mira el dedo medio de la mano derecha. Te quedas allí. 3, 2, 1. Inhala profundo, Parsvakonasana, exhalando, lleva antebrazo derecho a muslo derecho o al piso donde te dé la capacidad y brazo izquierdo diagonal arriba, abre el corazón, te quedas. 3, 2, 1, muy bien, vuelves al centro, inhala, deja rodilla derecha flexionada y exhala guerrero invertido, mano izquierda, pierna izquierda, brazo derecho diagonal arriba y te quedas ahí. 3, 2, 1, perfecto, vuelves al centro, inhala, exhala, lleva las manos al piso, pierna derecha atrás, puedes apoyar rodillas al piso o al aire y exhalando flexiona codos Chaturanga, inhala perro que mira arriba, exhala perro que mira abajo, pierna izquierda atrás arriba inhalando, exhalando planta izquierda adelante en medio de las manos, pie derecho diagonal, arriba brazos y tronco para guerrero 2, brazos a los lados y mira el dedo medio de la mano izquierda, te quedas allí. 3, 2, 1, inhala profundo, exhala Parsvakonasana, antebrazo izquierdo en el muslo o al piso de acuerdo a tu capacidad y brazo derecho diagonal arriba. 3, acompaña cada asana de una sonrisa en tu rostro. 2, 1, perfecto, vuelves arriba, inhala, exhala mano derecha, pierna derecha, brazo izquierdo diagonal, guerrero invertido. 3, 2, 1, muy bien, vuelves al centro, inhala, exhala las manos al piso, pierna izquierda atrás, flexiona codos Chaturanga, inhala perro que mira arriba, exhala perro que mira abajo, muy bien, apoya rodillas en el piso, glúteos sobre los talones y nos podemos hacer al inicio de la colchoneta. Acá puedes llevar mano derecha atrás inhalando y luego mano izquierda para expandir tu corazón. Ahí te puedes quedar tranquilamente manteniendo rodillas juntas y sobre el piso. Si sientes que puedes dar un poquito más, entonces lleva antebrazos al piso, manteniendo rodillas juntas y contra el piso. O si sientes que puedes más, entonces lleva por completo tu espalda al piso y cruza brazos arriba de tu cabeza. Te quedas allí. 3. Respetando los límites de tu cuerpo. 2, 1, perfecto, apoya ahora los codos,
las palmas, inhala profundo, exhala, adelante el tronco, frente en el piso, balasana, postura del niño, llenándote de energía en cada inhalación, te nutres de vitalidad, de fuerza interna, de alegría, y en cada exhalación libera estrés, ansiedad, cansancio. Regresa arriba vértebra por vértebra. Lo último que sube es la cabeza. Muy bien, conectamos las yemas del dedo índice, dedo pulgar sobre muslos o rodillas. Vamos con un ejercicio de respiración que se llama Kapalabhati Vedana, realizando exhalaciones activas contrayendo el abdomen, inhalaciones pasivas. Simplemente al relajar el abdomen, el aire ingresa. Piensa simplemente en exhalar como si solo existiese la exhalación, y en cada una de esas exhalaciones lleva el ombligo hacia adentro. Comenzamos con una primera inhalación y ahora exhalaciones activas. Respira naturalmente por la nariz. Es un ejercicio que te llena de energía, te eleva la energía, también activa el fuego digestivo. Comenzamos a relacionarnos más íntimamente con nuestro propio prana, con nuestra propia energía, con nuestro propio aire. Mantén esa respiración profunda y tranquila. Ahora vamos a pronunciar la letra A prolongada, llevando las vibraciones a nuestras piernas y nuestra cadera, llevando a esta zona toda nuestra energía para la sanación y la vitalidad, la fuerza de toda esta zona inferior de nuestro cuerpo. Inhala. La letra U, sintiendo vibraciones en brazos y tronco, llevando allí toda nuestra energía. Inhala. Y ahora la M prolongada, con los labios juntos, dientes separados y la lengua en la encía de abajo, sintiendo las vibraciones en la cabeza. Inhala. Ahora por último la A, U, M en una sola respiración, sintiendo las vibraciones en todo nuestro cuerpo, llevando toda la energía, la vitalidad, la fuerza y sabiduría. Inhala. Así terminamos nuestra práctica. Namaste. Namaste, profe Krishna. A todos ustedes, namaste por estar acá en mi parque, tu casa. Profe, agradecerle infinito por estar acá, por mostrarnos lo que es la práctica de yoga, que es para todos esa invitación y ese regalo que usted tiene para nuestros televidentes. Claro que sí. Bueno, este día no puede pasar sin regalos, sin karma yoga, que fue el que no hablamos allí, okay, que es esa acción purificada de dar sin esperar nada a cambio. Entonces queremos regalarle a todos nuestros televidentes 5 pases para entrar a clases de yoga. Cada uno tiene una clase completamente gratis. Bueno, va a ser 2x1, entonces puede ir con un acompañante en la Academia Ganges Yoga Studio. Y además de eso, también tenemos 5 regalos para la mensualidad, también 2x1.
así que estén ahí súper pendientes para estos regalos. La idea es que ustedes puedan hoy, que sea esa excusa para que comience una práctica que te llene por completo de bienestar. Así es, entonces a través del teléfono nos pueden llamar en este momento, pueden decir, hola, yo quiero hacer parte de ese regalo, de esa práctica de yoga, dejan sus datos y por supuesto se los vamos a entregar. Profe Krishna, redes sociales. Claro que sí, me pueden seguir en las redes como Krishna con K de kilo, punto Priya, punto yoga, también en mi canal de YouTube como Krishna Priya Yoga, y me pueden contactar también al 316-834-8649. Muy bien, profe Krishna, namaste. Muchas gracias, chicos, namaste. Y quiero invitarlos a que ustedes en este momento también se conecten con una historia de vida, una historia positiva, porque también hablamos de hábitos saludables, pero también hablamos de buenas acciones. Esa es la historia que nos trae hoy Camilo Ramírez cuando hablamos de esas historias que queremos honrar en Mi Parque, Tu Casa. Hola, bienvenidos a una nueva historia de Mi Parque, Tu Casa. Al año se presentan 13.380 casos nuevos de cáncer de mama. 3.702 mujeres no logran sobrevivir a esta enfermedad. Hoy conoceremos la historia de Claudia Orrego, una sobreviviente que venció al cáncer. Fui diagnosticada de cáncer de mama a la edad de 33, 34 años, muy joven. Una enfermedad que siempre vi muy, muy, muy lejana de mi familia y obviamente pues también de mía. Para mí cáncer era muerte, entonces yo decía, ¿cuántos días, cuántos meses, cuánto me quedará? Y entonces obviamente en mi familia pues el pensamiento era lo mismo. Igual me tocó llenarme de mucho valor y pensar cómo voy a comunicarle a mi mamá, a mis hermanos, porque yo vivía con mi mamá y mis hermanos, y obviamente es una enfermedad que le duele a toda la familia y la sufre. Vienen los tratamientos, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, todos los tratamientos que nos tocan, y todos estos tratamientos generan una serie de cambios en nuestro cuerpo. Vienen las náuseas por las quimioterapias, la caída del cabello que marca tanto este proceso, viene el cansancio, el agotamiento. Y solo las personas que vamos a quimioterapia sabemos qué es salir de una quimioterapia. Llegué al punto donde de verdad que fueron procesos muy difíciles. Recordarlos inclusive me duele muchísimo, muchísimo. Porque se me cayeron todas las uñas, o sea, las uñas se me inflamaban, a mí se me inflamaron, a mí los dedos me dolían y yo no sabía por qué, y empecé a apretarme, y cuando yo empiezo a apretarme las uñas, empieza a salir como materia con sangre de todas, se me desprendieron todas las uñas de las manos, todas las uñas de los pies se me reventaron, las manos, yo no podía caminar, yo ya no tenía fuerzas. Y yo seguía al frente de la fundación. Pero no tenía fuerzas para nada, no era, o sea, yo ni siquiera sabía cómo atendía a una persona ni nada. Tuvo 4 recaídas, que eso es mucho. Una persona puede un gran sentido por la vida, querer vivir. Y hoy por hoy es una mujer muy fuerte, valiosa. De mucho ejemplo para todos nosotros. Que yo he aprendido tanto de derechos en salud, que he aprendido tanto de mi enfermedad, que yo necesito ayudar a otros pacientes y no pasar esta vida en vano. Y eso yo lo puedo hacer a través de una fundación, una asociación, yo no sé qué es eso, pero voy a crearla. Y es así como surge el Fundayama. La fundación se crea en el año 2006 y obviamente empezamos ese proceso. La fundación coge mucha fuerza. Tenemos también nuestro taller, en este momento está funcionando desde la casa de las dos señoras que nos ayudan con lo de la elaboración de pelucas. Pero hoy doy fe que con una actitud positiva, proactiva y viendo los problemas como oportunidades podemos salir adelante.
Hoy en día, Claudia no solamente cuida la salud de ella, sino también la de muchas mujeres. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, este cáncer es el más letal entre las mujeres colombianas. Si quieres contar una historia, nos puedes escribir en miparquetucasa@telemedellin.tv. Muy bien, recuerden, miparquetucasa@telemedellin.tv, allí ustedes nos pueden escribir esas historias que queremos que ustedes cuenten acá para todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Muy bien, y entramos en este momento con Duber Castaño, él es director de Aquí Te Entrenas. Bienvenido, compañero, un hombre que aprecio demasiado, también fue director de Mi Parque Tu Casa el año pasado, pero hoy vamos a hablar, sí, de Aquí Te Entrenas. ¿De qué se trata este programa? Muy buenos días, Luisa, Manuela, ¿cómo están? Y a todos los televidentes. Aquí Te Entrenas es un programa de rutinas deportivas. Todavía mucha gente quiere entrenar en su casa, se quiere cuidar desde la casa. Estamos en reactivación económica, los gimnasios están volviendo, les deseamos lo mejor a los gimnasios, pero así como Manuela, mucha gente ya se acostumbró a hacer ejercicio en la sala de la casa, en el patio, con su colchoneta, a hacer yoga, a hacer diferentes actividades. Aquí Te Entrenas es el programa para acompañarlos en esa actividad. ¿De qué se trata? Porque estábamos mencionando, pues ya teníamos yoga, pero entonces es, no sé, ¿es con máquinas o es simplemente buscando también otros elementos como entrenamos en casa o cómo es el entrenamiento de Aquí Te Entrenas? Aquí Te Entrenas les permite a todos los televidentes trabajar desde una mancuerna, con una colchoneta o simplemente con las botellitas de agua, porque es un ejercicio funcional. ¿Qué son los ejercicios funcionales? Los ejercicios funcionales son aquellas actividades físicas que involucran diferentes grupos musculares. Entonces trabajamos la coordinación, trabajamos la parte aeróbica, trabajamos la fuerza desde la integralidad del cuerpo. Hay algunas clases o algunas actividades en Aquí Te Entrenas que se enfocan en tren inferior, en tren superior o en lo que conocemos full body, que es todo el cuerpo, pero desde lo funcional. ¿Cómo controlo mi cuerpo y cómo aprendo a moverme en el espacio para tener un excelente funcionamiento y fortalecimiento corporal? Muy bien, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que pasa en Aquí Te Entrenas. Tenemos también a mover los huesitos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos programas que tenemos en Telemedellín? El enfoque que tenemos también para ese público, porque en Telemedellín queremos que todos de alguna forma muevan el cuerpo y se activen. Aquí Te Entrenas y a mover los huesitos, son dos primos. ¿Sí? Son dos primos. Aquí Te Entrena un nivel de exigencia muy alto. ¿Sí? Un tema funcional, de cardio, de sudar, de sentirse muy fuerte, muy animado para la gente que tiene esa capacidad. A mover los huesitos es un espacio para la gente de pronto que tiene alguna dificultad, que de pronto no puede ponerle tanta intensidad al ejercicio. ¿Sí? Entonces son ejercicios un poco más suaves, digámoslo, un poco más tranquilos, más suavecitos, y Aquí Te Entrenas y es con toda. Duber, Aquí Te Entrenas es fines de semana, 7 de la mañana. Sábados y domingos. Ahí estábamos viendo a Andy, pero si de pronto algún entrenador personalizado dice, yo estoy preparado, tengo conocimiento, quiero estar a través de las pantallas de Telemedellín, ¿lo puede hacer? Sí, claro, esa es la invitación para todos, pilas. Se comunican con nosotros en el canal, a nuestro computador, al teléfono celular de Mi Parque Tu Casa, al celular de Duber Castaño, que yo creo que lo tiene medio Medellín, y nos dicen, Duber, Telemedellín, soy entrenador personalizado, soy profesional en deportes, soy licenciado en educación física, quiero ir Aquí Te Entrenas, tengo una rutina, conversamos, programamos y vienen, nos acompañan. Pero también invitamos a los televidentes, cuando usted esté viendo el programa, grábese haciendo el ejercicio, compártalo en nuestras redes sociales con el hashtag #AquiTeEntrenas para que la gente nos cuente cómo se entrena con Telemedellín. Me encanta. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es la intensidad que ustedes tienen? ¿Cuántos minutos tengo que estar programada para hacer las rutinas de Aquí Te Entrenas? Sábados y domingos. Okay. A las 7 de la mañana. Tempranito, son, me gusta. 30 minuticos. Siempre que vaya a empezar el programa, tenga listo la botellita de agua, una toallita y la colchoneta o un espacio donde moverse. Son 24 minutos a tope, Manuela. Yo quiero ver tu video ahí también, bien, el de Luisa sudando, hacer, porque eso hacer. Es a tope, 24 minutos. Duber, si de pronto se lo pierden el sábado y lo quieren hacer el lunes, ¿lo encontramos de pronto en las redes, claro, en YouTube encuentra, o lo encuentran en la plataforma de nuestro canal, www.telemedellin.tv, ahí buscan Aquí Te Entrenas, ahí están todas las rutinas. Y lo más interesante es que pueden hacer todo el ciclo de entrenamiento. ¿Sí? Tenemos 45 rutinas hoy en la plataforma para que la gente se entrene. Todos los días pueden hacer media horita y
Van a ver el cambio, van a ver el cambio. Me gusta eso. Entonces, ¿qué tal si nos haces una invitación para que todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa pues también se conviertan en esos televidentes de Aquí Te Entrenas? Invitamos a todos los televidentes para que se conecten sábados y domingos a las 7 de la mañana con Aquí Te Entrenas, toallita, botellita de agua, colchoneta, un espacio y a meterla toda, porque en Aquí Te Entrenas cambiamos tu vida, cambiamos tu cuerpo y vas a disfrutar mucho con nosotros. Ay, Duber, qué rico que estés por aquí también en tu casa, Mi Parque Tu Casa. No, muchas gracias a ustedes. Yo he pasado por todas las sillas de este programa, la ya, y en la Gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien, a todos nuestros televidentes, gracias por estar conectados con Mi Parque Tu Casa, gracias por estar conectados con la vida saludable. Hoy hablamos de yoga, hablamos de Aquí Te Entrenas, hablamos de esas historias bonitas, esas acciones bonitas que tenemos y necesitamos mostrar. Recuerden que mañana tenemos una cita. Así es, mañana, mejor dicho, de lunes a viernes, mañana martes, a las 9:35 de la mañana los esperamos conectaditos ahí de las pantallas de Telemedellín. Gracias por conectarse. Chao, chao.